Egunon guztioi, eskerrik asko mahaiburu andrea, legebiltzarkideok, eskerrik asko Ararteko jauna eta bere taldekidei azalpenengatik. 2016ko zuen lana oso oso handia izan da eta nola ez, zoriondu nahi zaituztegu, batez ere hain ondo egitearren. Dakizuenez, gure iritziz, irritarren eskubideen defentsa, Arartekoa ezinbestekoa erakundea da. Y no parece ser solo nuestra opinión, sino un sentir cada vez más extendido en la ciudadanía. A la luz de los datos, vemos como en el año 2009 el Ararteko realizó 6.213 actuaciones, que han ido aumentando progresivamente hasta llegar a las casi 11.000 del año 2016. Así, la magnitud del servicio que esta institución está prestando a la ciudadanía va creciendo, legitimándose en su misión y cumpliendo sobradamente con su cometido principal de atender a la ciudadanía en relación a quejas, demandas o consultas sobre la administración pública. Como el Ararteko ha comentado, se han tramitado un total de 8.240 servicios y se han hecho más de 90 reuniones. Pero no solo esto. En 2016, además, han realizado un informe extraordinario de los servicios sociales que hemos podido abordar en comisión, jornadas de las que se ha extraído material interesantísimo en materias como juventud o asilo, pero es que además han trabajado con ahínco para sacar materiales que han visto la luz a principios de este 2017. Y todo esto, dicho sea de paso, con un presupuesto un 11% menor que el que tenía la institución en el año 2009. Entendemos que esto ha tenido que suponer un esfuerzo y una sobrecarga de la institución que merece, cuanto menos, ser comentada y agradecida públicamente. Zuen lana ezinbestekoa da. Además del agradecimiento, entendemos que estos datos también merecen un tirón de orejas a este Parlamento, porque si no nos preocupamos y no nos ocupamos de lo que es nuestra responsabilidad, corremos el riesgo de que la institución del Ararteko se convierta, por falta de recursos, en una mera oficina de recepción y trámite de quejas. Desde Elkarrekin Podemos vamos a trabajar siempre en defensa del Ararteko y lo haremos porque entendemos que su papel es fundamental, que es fundamental que nuestro Ararteko siga siendo una institución proactiva en la evaluación de políticas públicas, que siga siendo una referencia de profesionalidad y que siga siendo impecable en su independencia en la defensa de los derechos humanos. Y para esto, no hay duda, hace falta dinero. Y dicho esto, me quiero centrar en el contenido del informe, entendiendo que una exposición de 15 minutos hace difícil abordar todos los temas que toca. Vaya por delante una disculpa al señor Lezertua y a su equipo por las cosas que seguro me voy a dejar en el tintero. Analizando este informe, toca decir en primer lugar aquello que acogemos como principal preocupación y que es el hecho de que el 36,59% de las quejas recibidas sean sobre materias que corresponden al Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Es una pena que la señora Artolazabal no esté aquí hoy. 759 quejas, señorías, 759 corresponden a materias derivadas de las prestaciones económicas de la Ley de Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. 759 quejas y muchísimas recomendaciones, además de un informe específico que tendremos la oportunidad de abordar en breve, para que en la propuesta de mejora de la normativa del Gobierno se recojan solo algunas y con matices. Preocupante. Preocupante porque, en opinión del Carrequín Podemos, resolver los casos individualmente no es una solución, sino un parche. O nos ponemos serias con las cuestiones que tienen que ver con la gestión de Lanbide o estas malas prácticas denunciadas por los colectivos sociales y que encuentran un respaldo en las quejas y recomendaciones del Ararteko seguirán produciéndose. Preocupante porque las propuestas de mejora no van a arreglar estas 759 quejas, pero y sobre todo preocupante porque haciendo oídos sordos estamos poniendo en riesgo a una parte muy vulnerable de esta sociedad y eso no debemos permitirlo. Preocupante porque, repetimos, para nosotras este sistema es fundamental. Entiendo que como para el resto de grupos de esta Cámara. Y siguiendo con este tema, consideramos algunas cuestiones que merecen la pena destacar. Sobre las resoluciones de denegación en materia de renta de garantía de ingresos, algunos procedimientos y tiempos que se nombran en el informe, no podemos consentir que se ignoren las reclamaciones que vienen siendo sistemáticas desde que Lanbide asumió la gestión de la RGI. La ley, como no puede ser de otra manera, está para cumplirse, más una ley que incide directamente en el bienestar de más de 130.000 personas en Euskadi. Una administración que se entienda responsable no puede ocultar información, modificar la normativa a su antojo y crear de la nada criterios y sanciones que no se contemplan en la ley, que es lo que extraemos de algunas de las cuestiones contenidas en este informe. En este sentido, hacemos nuestra la recomendación que Lanbide
que plantea el Ararteko, perdón, en la que dice que Lanbide hace una interpretación extensiva de las previsiones normativas, especialmente en aquellos casos en los que se constatan razones más que de sobra para justificar las acciones de las personas, que nuevamente no parecen tener nada que decir en algo tan central en sus vidas como el sustento que reciben. En este sentido, queremos también destacar las denuncias que se hacen sobre el trato a trabajadoras autónomas, a familias monomarentales, a personas con discapacidad, a personas migrantes, apátridas, refugiadas. Además de esto, y sin querer dar un protagonismo a lo que no toca hoy, nos parece esencialmente grave lo que tiene que ver con los efectos dramáticos que sobre las vidas de las personas tiene el hecho de que Lanbide no respete de la forma escrupulosa que se le presupone los procedimientos administrativos. Y esto no me lo estoy inventando, si lo leen con cautela, es una parte importante de lo que recoge el informe del Ararteko. Recogemos con interés lo que nos plantea sobre la tensión existente entre el empuje para lograr la activación laboral y el agravamiento de la situación de exclusión que se deriva de la suspensión de las prestaciones, así como la llamada de atención que viene a decir que las personas en situación de exclusión grave no perciben prestaciones económicas, no acceden. Esto nos preocupa porque con propuestas como las presentadas el 31 de mayo, estas situaciones se pueden agravar aún más y el contrasentido que manifiesta el Ararteko en su informe se haría insalvable. Tenemos la oportunidad de reflexionar y atender nada menos que a las más de 59.000 personas que están pidiendo ayuda y atención, que se están quedando fuera. En este sentido, también consideramos que estamos en un tiempo de oportunidad para recoger las recomendaciones más que sensatas, imprescindibles, que se pueden extraer de este gran trabajo que ha realizado el Ararteko para construir un sistema de garantía de ingresos más justo. Porque, y aprovecho esta tribuna para responder, es una pena que se haya marchado el señor Lehendakari, que para él radicalidad es defender que 650 euros no es suficiente para una vida digna. Para nosotras eso es sentido común. Nuestros mayores con pensiones mínimas, las familias monomarentales, no pueden ser rehenes de sus pactos. Yo veo extremismo cuando un personaje como Maroto ve satisfechas algunas de sus peticiones. Extremismo es escuchar a la patronal y al Partido Popular antes que a organizaciones y movimientos sociales. Nosotras, sin extremismo, vamos a promover una defensa férrea del derecho a una vida digna de quienes peor lo pasan. Lo que está haciendo el Gobierno a la luz de las propuestas en torno al derecho subjetivo a la garantía de ingresos es poner parches. Espero poder trabajar para que esto cambie, sinceramente, y esperamos hacerlo, sin duda, con espacio imprescindible para el Ararteko en esto. Y para dejar a un lado a la RGI, teniendo en cuenta que no podemos detenernos hoy en un análisis pormenorizado de todo lo que recoge este informe, nos preocupa y mucho el hecho de que no se tengan en cuenta recomendaciones que se suponen aceptadas o que éstas no se apliquen a pesar de lo dicho. Unido a la reflexión en la que el Ararteko invita a Lanbide a revisar los plazos de respuesta que se les dan. Esto es preocupante, pero sobre todo una irresponsabilidad que hay que atajar inmediatamente. No podemos permitir que una institución que está para velar por los derechos de la ciudadanía y que trabaja incansable por la impecabilidad de la administración pública diga cosas y se mire para otro lado. Un ejemplo de esto y una cuestión que tenemos que decir aquí alto y claro es lo que recoge el informe sobre la necesidad de considerar e incorporar el interés superior del menor en las políticas públicas y también concretamente en el sistema de garantía de ingresos. Una recomendación que sabemos viene desde el año 2015, pero continúa manteniéndose en los informes anuales hasta la fecha porque continúa sin aplicarse. En esta recomendación se establecen directrices claras sobre cómo incorporar el cumplimiento de obligaciones que establece el Comité de los Derechos de los Niños, así como la normativa sobre este tema, pero la respuesta del Departamento de Empleo y Políticas Sociales es contraria a lo que cabría esperar. Lanbide plantea que si como consecuencia de suspensiones o extinciones de la prestación los menores quedasen desamparados, los servicios sociales podrían hacerse cargo de ellos. En esto se equivocan. Se equivocan porque lo dice la legislación de infancia, se equivocan tal y como lo responde la Diputación. Vemos cómo Lanbide está echando un balón fuera y ese balón no es nada menos que un menor con dificultades serias de ver sus necesidades cubiertas. Pero la familia para este Gobierno es una prioridad, menos mal. En esta recomendación, repito, por si no les ha quedado claro, es del año 2015 y sigue sin aceptarse. En torno a este mismo tema, centrado, por ejemplo, en el acceso a la justicia, nos preocupa otros derechos que se están viendo vulnerados porque las exigencias procesales no se están conjugando con el celo que debieran con los criterios de protección a la infancia. Es fundamental que se atienda a recomendaciones como las que ponían sobre la mesa Save the Children el pasado lunes, en que haya espacios amables, tanto en justicia como en seguridad, para menores de edad, especialmente en esto y en lo que tiene que ver con las ausencias de registros específicos, así como el hecho de que no se esté atendiendo a prevenir la victimización secundaria.
Pero es que además, y a la luz de este informe, coincidimos con el Ararteko en que la lectura de las actuales políticas de justicia toman al menor en consideración en el momento en el que éste conflictúa con la ley sin atender a la prevención como una premisa y al menor como una víctima, que por lo general es un paso previo a lo que viene después. Centrándonos en temas relacionados con la igualdad y, como ha dicho el Ararteko, a pesar de los enormes e innegables avances, en Euskadi como en el resto del mundo sigue habiendo trabajo por hacer. En Elkarrekin Podemos esto es una cuestión central. Nos preocupa que de no prestar atención y no ponernos manos a la obra con seriedad y una apuesta presupuestaria y política, estemos desatendiendo algo crucial. Lo vemos en recomendaciones como las que tienen que ver con las víctimas de violencia machista, que manifiestan sentirse en desamparo. No podemos permitir que quien huye de algo como la violencia machista quede desamparada. No podemos permitir que este oasis vasco haga aguas en la realidad. Pasando a otra materia como la educación, vemos fundamentales quejas que tienen que ver con problemas de gestión. Nosotras insistimos, no se trata solo de invertir, sino de invertir mejor. La ciudadanía manifiesta que esto es una prioridad y, por lo tanto, entendemos que es fundamental garantizar la participación de esa ciudadanía, no solo en educación, ya que el Ararteko ha manifestado buena relación con este departamento, sino en general. Trabajemos con las personas para que ellas nos digan cuáles son normas y procedimientos que no funcionan. Escuchémoslas y ayudemos a hacer nuestra administración un espacio mejor para todas. Aprovechando esto, quería también mencionar algo que nos preocupa en materia de política lingüística y cultura, a pesar de las mejoras, y son las diferencias de acceso entre unos ayuntamientos y otros al aprendizaje del idioma. Consideramos que el Gobierno vasco tiene un papel preeminente en la defensa y promoción del euskera como un bien de todas. Euskara, danona eta danontzako izan dadin ekingo diogula azpimarratzen dugu. Irisgarri, bihurtzea ezinbestekoa da. Y para ir aligerando, que se me acaba el tiempo, solo un par de apuntes. En este informe vemos un aumento o mantenimiento de quejas y reclamaciones que tienen que ver con el no acceso a derechos fundamentales y entendemos que esto nos merece una atención preferente. Concretamente vemos con preocupación, que entendemos compartida con el Ararteko, las dificultades de acceso a los servicios sociales, al derecho a la vivienda, al derecho a la salud. En concreto, en materia de vivienda, hace mención a la cautela en el desarrollo del decreto regulador de vivienda y en la situación del parque público de vivienda, por las consecuencias que estas cosas pueden tener sobre el acceso real al derecho subjetivo de la ciudadanía vasca. En relación al acceso a la salud, vemos también recomendaciones que tienen que ver con el acceso al sistema de las personas extranjeras, pero también de las personas más vulnerables en situación de exclusión social. Dificultades que entendemos hay que atajar de inmediato y como una prioridad. En conclusión, hacemos una valoración más que positiva de este informe porque consideramos que el trabajo realizado por el Ararteko y su equipo es impecable. Consideramos también que nos da materia más que suficiente para reforzar y enfocar la dirección de nuestro trabajo porque es una muestra de dónde están las dificultades y preocupaciones de la ciudadanía. Entendemos también que este informe da muchísimas pistas y muchísimos campos de trabajo, sobre todo al Gobierno, a la Administración Pública, para poder ser impecables, eficientes y eficaces en el desempeño de su trabajo. Creo que tenemos el reto de ser valientes. Tratemos de coger el guante que hoy nos lanza el señor Lezertua. Tratemos de cuidar a nuestro Ararteko y a su excelente trabajo. Y lo más importante, vayamos a hacerle caso y blindemos así los derechos de la ciudadanía. La mano del Elkarrekin Podemos está tendida para trabajar y mejorar en todos aquellos aspectos en los que hemos detectado fallos. Mila esker, besterik gabe. Eskerrik asko, Guanche Anderea.